Bueno, hay un fraude que deviene o que termina en una imposición. Desde mi punto de vista está más que demostrado abundantemente con una serie de indicios y de pruebas firmes y fuertes el hecho de que hubo una compra de votos, una utilización de dinero oscuro proveniente de gobiernos estatales y de procedencia desconocida que han financiado el proceso de instalación del candidato largamente anunciado como que sería el triunfador, que es Enrique Peña Nieto. Justamente lo que estamos viendo es la concentración de poder en ámbitos como Televisa, que se asume como la matriz productora de este esta postulación de Peña Nieto y que ahora seguramente tendrá un pago político importante. A este momento, lo que yo veo es que política y mediáticamente ya fue instalado Peña Nieto. Es decir, eso sucedió desde el mismo domingo de la elección, cuando salieron a cuadro tanto el consejero presidente del IFE, el ocupante de Los Pinos, que es Felipe Calderón, y el propio Peña Nieto para redondear ese proceso de instalación mediática y política. Después de eso, lo que ha venido es una oleada de reconocimientos diplomáticos en el terreno internacional, es decir, la consolidación de que hacia afuera ya se acepta que esa imposición ha sido consumada. Y en los terrenos jurídicos, la verdad es que yo a estas alturas no tengo ninguna esperanza de que realmente se pueda revertir este proceso. Tanto el IFE como el Tribunal Electoral Federal responden a los intereses de estos grupos dominantes y simplemente van a darle un proceso largo de detallismo técnico, pero a fin de cuentas el resultado creo yo que va a ser algunas sanciones menores, reconvenciones, advertencias, pero finalmente el reconocimiento pleno de que Peña Nieto resulta triunfador formal de este proceso. Y por otro lado, ¿cuál va a ser la reacción del héroe de Atenco que ha sido Enrique Peña Nieto, quien reivindicó un diasordacismo orgulloso en la propia Ibero? ¿Cómo va a seguir la reacción de ese segmento tan atrasado políticamente y tan proclive a la violencia? ¿Cómo va a ser la respuesta ante un movimiento que no ha podido ni dividir, ni mediatizar, ni generar confusión interna y que se sigue manifestando en las calles de una manera masiva, más allá de candidatos, más allá de partidos? Mi lectura es que a muchos de esos jóvenes relativamente no les interesa si López Obrador queda como presidente o no, sino lo que les interesa es reivindicar su derecho a elegir con libertad y sin las trampas y sin la imposición que se ha hecho en este proceso de Peña Nieto. Mira. ¡Fraude electoral! Miren hacia acá, ¿por qué las anulan? ¿Dónde está mi derecho al voto? ¡Fraude! No es justo, no tienen por qué estar anulando boletas. ¡Fraude! ¿Por qué las anulan? ¡El pueblo se los va a reclamar! ¿Dónde está nuestro derecho al voto? No. ¡Fraude! 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 Yo ahí estuve a las 9 de la mañana para el voto y a esa hora ya me dijeron que ya no había planillas para votar. Le digo que ¿cómo que no va a haber planilla? A las 9, yo fuera a las 6 de la tarde, le digo, dime que ya no hay, pues ¿a qué horas estás llegando? Son las 9, le digo. ¿Por qué 750? ¿Por qué no 1,000? Si la gente supera, ¿por qué el IFE no tiene un plan B? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene boleta 1A, 1B? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué? Yo visité 4 casillas especiales. En las 4, lo mismo. No se puede, ya no hay lugar. No, y luego los del IFE, consultando informarme, pidieron la ciudadanía participante. Pudieron que los jóvenes participáramos. Esto es un fraude, porque esta población flotante puede ser el voto de la diferencia, porque los demás evidentemente ya los tienen comprados.
Estuve 6 horas formado esperando votar. Pude votar, pero dado que solo había 750 boletas, hubo alrededor de 1500 personas que no pudieron votar. Personas que llegaron temprano a hacer fila y que, dado el reducido número de boletas, pues, se tuvieron que regresar sin poder ejercer su derecho al voto. Se han registrado acarreos masivos para llevar acarreados a las casillas especiales y que la gente común no pueda participar en estas casillas. 9:30 de la noche, 1 de julio, domingo. Esto ya está saliendo a las calles, ya se está publicando. Esto es completamente ilegal. Por favor, quienes tengan Twitter, prensa, ayúdenos a difundirlo. Son las 9:30 de la noche apenas y ya están dando a un ganador. Prensa, demuestra que la justicia no está vendida, por favor. El pueblo o la ciudadanía no estamos conformes y francamente protestamos por eso. Ahorita estoy protestando para que no se imponga al copete. Tenemos que quitarlo, no le vamos a dejar lo que llegue a la presidencia. Y la democracia mexicana no existe, desgraciadamente no existe, porque las instituciones, les pese a quien les pese, están compradas. ¿Por quién? Por el que manda arriba. Yo estoy aquí porque me preocupo por el futuro del país. Porque en 6 años, y así como ahorita estamos con Calderón, en 6 años vamos a estar peor. El gobierno quiere todo para ellos. Todo para ellos y los pobres para abajo. Ya estamos hartos de toda esta porquería. Me sentí, pero bien encabronado por el fraude tan cochino que hicieron y que piensan imponer. Esto jamás se había visto, es un fraude, es un cochinero lo que ha hecho el PRI. En toda su historia, y en la historia de América Latina y del mundo, no se había visto la lana por delante, las tarjetas de crédito de Soriana para irlas a cambiar. Fue un mar de gente cambiando el día 2, sus credenciales de 500, de 1000, de 5000 pesos. En Soriana, y dicen que no, pero bueno. Peña no ganó, Soriana le ayudó. Peña no ganó, Soriana le ayudó. La lucha sigue. Atenco vive. La lucha sigue. Pues unirnos como pueblo, porque los que mandamos somos nosotros, no ellos. Nosotros, el pueblo, es el que tiene la batuta, no esa mendiga gente. Ya estamos hartos de que nos roben. Quieren que se vaya y si hacemos presión, seguramente se va. Aquí el punto es que no nos rindamos, que sigamos y sigamos luchando. Y no tanto ahora sí que por un voto, sino es nuestro país. O sea, es nuestro país, hay que hacer algo. ¿Cómo? Qué bonita es la mamá, qué bonita es la mamá. Cuando la canta, personas informadas. Personas informadas, quien se levanta, pues arriba y arriba. Pues arriba y arriba y arriba. En contra de este fraude, en contra de este fraude. Yo lucharé, yo lucharé, yo lucharé. Fuera Peña, fuera Peña.
1, 2, 3, 4. Porque aquí estamos en la lucha, porque lo que hicieron es una cochinada, porque el IFE tuvo que ayudar a Peña Nieto, pero no ganó, le ayudó a mucho, pero no ganó. Todavía tengo resistencia y tengo fortaleza para salir adelante. Mi edad, tengo 82 años y aquí me tienen luchando. Por los nietos, por los bisnietos, para que el día de mañana digan, ay, mi abuelita luchó por nosotros. Por los hijos que van a llegar. Delito. Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley. México ha vivido el constante aplazamiento de una vida democrática. La ilusión que llegó a finales del siglo pasado fue solo eso, una versión suavizada de lo ya conocido. El secuestro de la voluntad popular que el priismo institucionalizó no se ha ido. Todo lo contrario. La injerencia presidencial en las elecciones es un delito. Su firma, 1,000 millones de pesos diarios se han gastado en la campaña de Salinas. Durante esta campaña electoral, Vicente Fox gastó en publicidad oficial alrededor de 160 millones de dólares, beneficiando a Felipe Calderón. La ley electoral mexicana prohíbe la intervención del presidente a favor de cualquiera de los candidatos. Que llegue un momento en que el presidente diga que gane quien quiera, yo no me meto. Así es, y él no se mete. Te doy mi palabra, te doy mi palabra a las personas que nos ven esta mañana. El licenciado Peña Nieto será nombrado presidente electo y a partir del 1 de diciembre será el próximo presidente de la República. ¿Se castigó? ¿El engaño, la coacción y la compra de votos es un delito?
Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Pues se está presionando a la gente para que vote o no se les dan bonos, para que vote por el PRI. Para cruzarlas en favor del PRI y fraudulentamente depositarlas el día de mañana. Un compañero nuestro se percató de que se estaba quemando papelería electoral en un basurero. Presidente de la República. ¿Ya se cayó el PRI? Muy bien. ¿Qué es eso? Hay que saber cómo actuar. Además, que ustedes se adelanten para vender lo que tengan. Creo que lo interesante es hablar con Felipe y vendérselo. Sección 2142 básica. Partido Acción Nacional, 230 votos. Acta de presidente. Partido Acción Nacional, 667 votos. Fueron, no, les pagaron 2.500 pesos. Se los pagaron desde el día 24 de junio porque yo tengo personas que les pagaron desde el sábado. Yo vine a entregar credenciales y tuvieron poca madre de marcar las pinches credenciales y chingarse los votos. Ya no pudieron votar porque les dijeron sus credenciales ya están selladas. ¿Se castigó? ¿El apoyo desmedido de los medios de comunicación hacia un candidato es un delito? Renuente a participar en debates televisados con los demás candidatos, Salinas optó por el monólogo público. De los compromisos que hemos podido cumplir. Más de 400, ¿verdad? Más de 400. Cobarde, tramposa y dolosamente, con 16 millones de votos atrás, esté poniendo en riesgo, Andrés Manuel, estés poniendo tú, que eres un linchador, estés poniendo en riesgo a nuestros reporteros. Las calles se llenaron de propaganda falsa que atribuía a Cárdenas y a los partidos que lo apoyan planteamientos ajenos a su plataforma electoral. La guerra sucia es un delito. Es mentira que López Obrador creó 800,000 empleos en el Distrito Federal. El modelo económico de López Obrador es un fracaso en el Distrito Federal. López Obrador, un peligro para México. No van a votar por López Obrador, aquellas familias y aquellas personas que saben el trabajo que nos ha costado conseguir una hipoteca. ¿El manejo tramposo de encuestas para apoyar a un candidato es un delito? Arriba. Y Fox le habla al director de Universal, Francisco Illy Ortiz, para pedirle que truqueara la encuesta, que diera empate técnico. No puedes estar anunciando todos los días o todos los martes o todos los domingos que una elección está 16 a 15, 17, 18 puntos cuando el resultado final está a 6, ¿no? ¿Se castigó? La compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006. 71,804 muertos en el sexenio, contabilizados hasta el 30 de abril. Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen. Bendice a todas nuestras iglesias. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A 100 años de distancia, el México de 2009 es idéntico en los números y en el talante al que gobernara Porfirio Díaz. La historia camina en círculo y el país se desmorona. Aprendimos a querer.
la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Tu amor revolucionario. Firmas para llevar un documento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es con el fin de que se haga presión sobre el TRIFE de defender el voto ciudadano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene organismos internacionales que cuidan y defienden el voto ciudadano. En México solo se puede hacer por medio de los partidos políticos. Entonces, pues la idea es hacer presión sobre el TRIFE para que en estas elecciones se pueda esclarecer la situación del voto y llegar incluso a una anulación de elecciones, no solo la presidencial, sino casos específicos donde haya habido irregularidades en cuanto a elecciones de presidencias municipales y gobernadores. El hazme reír del mundo.